vemos a feira de San Claudio. ¿Eh? Que vemos a feira.
sabe, vosotros no pagan la fruta. Miki Espina. Ahora no es fiel. Ay, que por aquí no se puede entrar. A mí me collerías. Hola, ¿cómo estás? Hombre, ¿qué tal?
oficial que nos está esperando. Buenas tardes a todos, muy agradecidos por la presencia. Y una vez más en Ferrol, estivemos hace pocos días con un hombre que significó bastante para Ferrol, el soberano Suárez, con nuestro compañero Agustín Rodríguez Sahagún, ministro de Industria, que en aquel tiempo tuvo cosas que decir, e fixo cosas las que también podríamos hablar, especialmente aquí en esta ciudad de Ferrol. Estamos haciendo una campaña para unas elecciones autonómicas, con un cierre gestido especiales, de una trascendencia importante en el futuro de Galicia, de una encrucillada importante en el futuro de España cara al mundo, desde luego, del futuro de Galicia cara al mundo. Penso que si los votos y a actuación de un ciudadano ante las urnas debe de ser siempre meditada y consciente, y es la oportunidad de más, porque aquí estamos jugando un futuro importante, porque seguramente, también como decía Gestido, este século vaya a terminar en el año 92 y Galicia seguramente vaya a quedar descolgada del progreso y de la modernidad. Y
estamos haciendo esa campaña como hacemos todas en este partido, con programas preparados a conciencia, estudados en profundidad, de feito por personas capacitadas. Y en todas las tribunas en donde tenemos a oportunidades, explicamos cal é o punto de vista do centro democrático e social a hora de estudiar esos problemas e cales son as solucións para esos problemas dentro das posibilidades presupuestarias. Estamos facendo sempre, como é lógico no noso partido, desde un punto de vista progresista. Hoxe, casi todos os partidos políticos serían progresistas, pero para que un partido político sea progresista ten que reunir tres condicións moi importantes que si ten o centro democrático e social: loitador permanente por as liberdades e a defensa dos dereitos individuais e sociais. Esta frase importante real é cambiar un xeito de fabricación por outro que tamén sea productivo e, dende logo, sempre percurando manter o nivel de emprego. O que se fixo en Ferrol foi desmantelar as industrias. O que se está facendo en Ferrol agora é repartir desigualmente en outros asteleiros do Estado e abandonando a Ferrol os poucos contratos de flotas de construcción de barcos. Antes da sociedade, en aqueles pactos baixouse a fabricación de buques desde 110 millóns de toneladas de peso bruto a 700 millóns, pero non por capricho, porque era necesario, pero mantendo o nivel de emprego, que eso sí que é importante. Que era unha comarca de traballadores, unha comarca criadora de riqueza, e que foi marxinada brutalmente. Non se fixo aquí, en Ferrol, un ejercicio da solidaridade. O goberno socialista non é un partido, non é un goberno progresista. Por lo menos, non o foi con Ferrol, e, desde logo, tampouco foi o resto de Galicia. Entón, por isto é moi importante, por estas e outras moitas cousas, que ahora en estas eleccións nos tiñamos no Parlamento galego unha representación razonable, unha representación a maior posible que nos permita ser o fermento da conciencia crítica deste lugar, desta xunta, para ser o fermento da conciencia social do futuro goberno de Galicia. E somos nós, certamente, os únicos que podemos facer esa tarefa de conciencia social e crítica, porque nin a fixo o PP cando estuvo na xunta, nin a fixo o PSOE, cando estuvo en esa xunta de retales que nos gobernou durante os dous últimos anos. Nos temos que estar aquí con fidelidade demostrada á defensa de unha ideoloxía de centro progresista, que somos nosos homens os que seleccionamos nos e os que van a facer esa tarefa na xunta en nome do centro democrático social. Sexan capaces de falar o galego e o castelán. Nos, os homens e as mulleres do CDS, creemos o que dicimos e tratamos de pôr na práctica os postulados do noso programa. Creemos que os nenos deben falar galego porque o galego é o resumen de moitos aspectos da nosa historia, pero cuidamos que tamén deben falar castelán para que non sexan discriminados cando atravesen pedra fita entre nosotros e idos do Estado xa, no que vivimos, que se chama España. Ben, hoxe pola mañán, eu falei en castelán, despois de xantar, ou antes, despois en Carballo, falamos en galego, e hoxe, sendo consecuente con as nosas ideas sobre o bilingüismo, vou falar en castelán, na lengua de Cervantes. Bien, como antes apuntou Gestido, el próximo día 17 vamos a tener unas elecciones que van a ser importantes por dos cosas. En primer lugar, porque vamos a tener ocasión de ejercer nuestro derecho al voto. Mediante el ejercicio de nuestro derecho al voto nos dignificamos como personas libres. En ese momento mágico en el que se deposita la papeleta en la urna, no es simplemente un símbolo, es la constatación de que vivimos y habitamos una sociedad libre. Curiosamente, el mensaje político que trata de transmitir al electorado
cambia sustancialmente con respecto al mensaje político que trataban de transmitir hace 20 días cuando estábamos inmersos dentro de la campaña general a las elecciones generales del Estado. De aquella había un partido que decía que un gobierno fuerte solamente podría salir de una mayoría absoluta. Curiosamente, ese mismo partido, en el ámbito de la comunidad autónoma, dice que es necesario evitar a toda costa que el otro partido alcance la mayoría absoluta. Pero es que el otro partido también cambia a la inversa su mensaje político, su mensaje de estrategia política, dependiendo del ámbito en el cual haga su oferta electoral. En el ámbito general del Estado, dice que hay que tratar de conseguir a toda costa que el otro partido no alcance la mayoría absoluta. Y en el ámbito de la comunidad autónoma, dice que solamente se podrá formar un gobierno fuerte desde la mayoría absoluta. Se utiliza para eliminar toda opinión discrepante. Se utiliza para discriminar a todo aquel que no coincida al 100% con los dictados del poder. Edad de mayorías polares, izquierdas o derechas, también va a conseguir que en el Parlamento se traduzca una versión de la sociedad que no corresponde a la realidad. Yo, en mis relaciones humanas de cada día, y ustedes también, habrán sido testigos, y lo son todos los días, de que la gente no dice blanco o negro. La gente simplemente dialoga, discute, habla, negocia, y siempre hay un punto de encuentro en el que coinciden ambos intereses, una vez, los de las dos personas, una vez que lo secundario ha sido soslayado y se pone énfasis en lo que importa, en lo que es beneficioso para esas dos personas. Y ese punto siempre está en el medio. Ese punto es el punto en el que coinciden los intereses de ambos. No en el extremo, en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Si no fuéramos una sociedad que ocupa los últimos lugares en todos los indicadores económicos, si fuéramos una sociedad súper desarrollada, sería cuestión de matices, sería cuestión un poquito más de esto, un poquito más de lo otro, un poquito de lo de más allá. Desgraciadamente para todos nosotros, la situación es tan crítica y los problemas son tan de bulto que necesariamente tiene que haber un punto de encuentro en el que nos pongamos todos de acuerdo. Pero no desde la mayoría absoluta que algunos propugnan, porque ya sabemos cómo la utilizan cuando llega el caso. Yo quiero utilizar esta tribuna también para denunciar el que se nos ha vetado el salir en televisión tratando de violentar el mensaje democrático, tratando de violentarlos a ustedes para que no tengan posibilidades de elegir entre las distintas opciones que se presentan ahora al Parlamento gallego. A mí se me firmó una entrevista con profesionales, una entrevista dura, pero honrada, de 15 minutos, y estaba lista para ser emitida, y por un recurso del Partido Popular, esa entrevista no fue emitida. El hecho de que yo salga o no a la televisión, como ustedes entenderán, es algo totalmente secundario. Lo realmente importante es que a ustedes se les está hurtando la posibilidad de elegir, que es la base fundamental del sistema democrático. La base de contrastar distintas opciones políticas y entre ellas elegir la que uno cree que se ajusta más a sus intereses. Y eso se lo están hurtando a ustedes. Y eso es necesario que sepan ustedes quién es el que está hurtándolas, porque es el que pretende alcanzar la mayoría absoluta. Y si ese es su comportamiento ahora, imagínense ustedes lo que será si consigue su propósito de alcanzar la mayoría absoluta. Si consigue su propósito de alcanzar la mayoría absoluta, será una repetición de lo ya visto. Ya tuvieron la mayoría absoluta. ¿Qué resultó de aquella mayoría absoluta? Un presidente que no sabía ni se enteraba en dónde estaba, afortunadamente ahora está en Estrasburgo porque de aquella estaba en la luna, y un vicepresidente factotum que hacía de todo y que acabó procesado. Eso es lo que hacen cuando no tienen ningún tipo de freno parlamentario. Y eso es lo que inevitablemente van a volver a hacer si consiguen la mayoría absoluta. No nos van a coger de sorpresa. Ya lo sabemos. Las cosas, afortunadamente para todos, están lo suficientemente claras que nadie puede llamarse a engaño de lo que hagan del día después. Ustedes tienen ahora la posibilidad de evitarlo. Y es su responsabilidad. Tienen que mirar un poco más adelante, porque no solamente vamos a pagar nosotros las consecuencias, sino que el periodo de legislatura de los próximos 4 años es tan crítico que va a condicionar el futuro. Y nuestros hijos son los que van a pagar después las consecuencias. Y nuestros hijos nos van a preguntar después, papá, ¿qué fue lo que hicisteis en aquel momento que estábamos a punto de entrar en el mercado? No se trata de hacer demagogia fácil, no se trata de enternecer a nadie tocándole la vena de los hijos, simplemente se trata de describir la realidad.
dejar de hacer lo esencial y soslayar lo secundario. Tiene que procurar que no se consiga esa mayoría absoluta. Se podría argumentar que un gobierno fuerte solamente puede gobernar desde la mayoría absoluta, que la eficacia de las mayorías relativas solamente se deriva y solamente aparece en los libros de teoría política. Se podría. Ni estamos hablando de teorías de libros de teorías políticas. Tenemos el ejemplo. Y ese es el talante que nosotros queremos llevar a la gente. Lo que nosotros pretendemos es abrir las ventanas, que entre aire limpio, que está un poco viciado, como todos ustedes saben. Gracias por estar presentes en este acto electoral de CDS. Y al hilo de las intervenciones que han tenido el doctor Alantillo, nuestro candidato número uno al Parlamento Gallego en la provincia de La Coruña, la que ha tenido José Carlos Gestido, candidato número 4, y nuestro candidato a la presidencia de la Xunta, Jesús Osorio, yo quisiera hacer unas pequeñas reflexiones en voz alta, al hilo también de sus intervenciones. Las reflexiones que en última instancia conducirán inevitablemente a que yo les pida a ustedes el voto para el CDS. Estas reflexiones van encaminadas a resaltar la trascendencia que para el pueblo de Galicia representan las elecciones del próximo día 17. Yo creo que ya, después de tantos años, de tantos gobiernos como se han sucedido, tanto en el gobierno de la Nación como en el gobierno de Galicia, es hora de que hablemos, mucho más que de la confrontación electoral que se está produciendo estos días, en la que, como es lógico en cada confrontación electoral, pues existe ese pequeño juego de las descalificaciones, de las acusaciones mutuas, de quién es mejor, de quién es peor. Lo que me preocupa a mí como observador de estas elecciones, puesto que no soy candidato y yo he venido aquí solamente a colaborar con mis compañeros, es la ausencia de un debate político serio. La ausencia de un debate político sobre qué es lo que los gallegos quieren para Galicia. Y tenemos unas fechas que aquí se han señalado enormemente trascendentales para la vida económica, social de nuestro país. Y fechas también que afectan inevitablemente a lo que Galicia puede ser el día de mañana, la posibilidad de salir de ese retraso secular o la posibilidad de caer definitivamente en el foso de las regiones y nacionalidades históricas más atrasadas, no solamente de España, sino del continente europeo. Y yo creo que es muy importante que eso lo tengamos presente a la hora de decidir con nuestro voto ¿quiénes son las formaciones políticas que nos parecen más interesantes para depositar nuestra confianza en ellos? A mí no me cabe la menor duda que si fuera ciudadano gallego, votante gallego, ¿a quién iba a votar? Me parece bastante claro que no votaría a CDS. Pero naturalmente esa misma convicción que tengo yo puede no tenerla otros ciudadanos de Galicia y pueden tener muchas dudas, muchas de las personas que están aquí presentes. ¿Por qué mi voto es útil votando a CDS? Si, como dicen las encuestas, solamente a lo mejor tiene un pequeño grupo parlamentario. ¿Por qué? ¿Qué valor tiene depositar mi confianza en los hombres y mujeres que se presentan en nombre del Centro Democrático y Social a las elecciones del próximo día 17? Yo creo que una muy importante es que hemos hecho un análisis exhaustivo de cuáles son las circunstancias en que se va a desenvolver nuestro país en los próximos años y qué impacto pueden tener en Galicia la apertura de mercados y fronteras, la aceleración del proceso de integración de Europa en la unidad económica y unidad monetaria, que se trató ayer en la cumbre de jefes de gobierno y jefes de Estado celebrada en Estrasburgo, si va a existir o no una moneda única en toda Europa o va a ser simplemente, por lo que es lo mismo, el mantenimiento de las monedas actuales en los países de la Unión Europea, pero un cambio
un tipo de cambio fijo, auténticamente redistributivas, será posible transferencias de tecnología, será posible profundizar en las políticas de desarrollo regional, será absolutamente necesario garantizar un trato no discriminatorio para la agricultura, la pesca, la industria de cada uno de los países miembros de esa comunidad y de cada una de las nacionalidades y regiones que integran cada uno de esos países. Es decir, a la hora de analizar el contenido real de lo que puede ser el próximo día 14, el próximo día 17, tenemos que tener definido lo que es nuestro interés nacional y, consecuentemente, en estas elecciones gallegas, cuál es el interés nacional del pueblo gallego. Yo en esta campaña electoral no he visto eso presente en los programas electorales. Yo en esta campaña electoral he comprobado los niveles de confrontación que, lógicamente, reitero, existen en cada comparecencia electoral, pero he visto unos planteamientos bastante miopes. He visto planteamientos de corto plazo. He visto planteamientos quizá muy caseros. Y no he visto ese planteamiento ambicioso de querer ocupar el lugar que puede y debe ocupar Galicia, reitero, en el conjunto de las nacionalidades y regiones de España y en el conjunto de Europa. Nosotros hemos hecho, mis compañeros de Galicia, han decidido que nuestro planteamiento en el Parlamento de Galicia a partir del próximo día 17 será intentar aquello que es, por otra parte, tan sencillo: buscar los acuerdos necesarios con el resto de las fuerzas políticas, con todas, para diseñar un proyecto de Galicia. Un proyecto de Galicia en el contexto nacional y en el contexto europeo. En ese contexto complicado y al mismo tiempo esperanzador, que no es que se esté vislumbrando, sino que lo tenemos delante ya en 1992. En ese contexto Galicia puede jugar un papel muy importante. No está incapacitada para ser líder. No es Galicia una tierra pobre. Simplemente no puede obtener todas las potencialidades que encierra, porque secularmente ha tenido ausencia de inversiones públicas. Porque secularmente personal. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera ocurrido si yo hubiera intentado en mi etapa de presidente del gobierno imponer mis criterios a los demás sin tener presente los criterios de las demás fuerzas políticas que concurrían a la vida política española? ¿Ustedes creen que estaríamos viviendo en un sistema democrático? ¿Ustedes creen que aquellas virtudes que intentamos que enraizar en la sociedad española, de la tolerancia, el respeto, el diálogo, el debate sincero, la afirmación redunda de que nadie está en posesión absoluta de la verdad, ningún partido político, nosotros tampoco, y que hay que hacer un esfuerzo por asimilar las partes de verdad que cada uno tiene, y sobre todo tener muy presente que lo que servimos no es a nuestros partidos, sino a la totalidad de los habitantes de una región, cualquiera que sea la ideología política que tenga? Yo pienso que si yo no hubiera actuado así, difícilmente hubiéramos conseguido eso que se ha calificado aquí hace un momento como un milagro. Pero afirmo también rotundamente que si a partir del próximo día 17 las fuerzas políticas no son capaces de concordar, no son capaces de buscar los puntos de acuerdo e incluso los puntos de desacuerdo para orientar la política económica, social, educativa, tecnológica, etcétera, de Galicia, Galicia no ocupará el papel que le puede corresponder en el concierto europeo en los próximos años. En la forma y en la manera de gobernar, sino que será posible, se abrirá una puerta a la esperanza, al entendimiento con todas las fuerzas políticas, para lograr simplemente fijar cuáles son los objetivos que podrían definir el interés nacional de Galicia. Y el interés nacional de Galicia, creo que no comportará grandes dificultades llegar a acuerdo. Porque si uno examina los programas de cada partido político, casi todos vienen a poner el acento en los mismos temas. Lo que pasa es que habrá que coordinarlos para que tenga un fuerte respaldo parlamentario. Habrá que coordinarlos como se coordinaron otras actuaciones en otras etapas pasadas y cercanas, cuando estábamos alumbrando la democracia, para conseguir que no sea una garantía de un control efectivo de la acción de gobierno. En la medida en que ustedes estén tan convencidos como soy yo de la bondad y de la eficacia del voto emitido en favor de nuestras candidaturas, yo humildemente se lo pediría esta noche. Pero también les pediría más, en el supuesto de que estén muy convencidos. Estamos ya en el ecuador de la campaña electoral. Es muy importante el voto de cada uno. Pero si me lo permiten, es tanto más importante que el voto de cada uno el que aquellos que estén convencidos consigan convencer a muchos más paisanos suyos, primero, de la conveniencia de votar,
Segundo, de la conveniencia de votar a cualquier partido político. Segundo, de la utilidad de votar a Centro Democrático y Social, porque eso conlleva pura y simplemente un nuevo modelo de gobernar, una nueva situación política en Galicia, y que el consenso, la concordia, etcétera, se sustituya a la permanente confrontación y a la permanente descalificación, en última instancia, para que brille también en el Parlamento de Galicia la racionalidad, la tolerancia y el sentido común. Muchas gracias. Thank you.
Gracias.